amigas y amigos, yo soy Sekai, el rey del desierto. Y en este maravilloso cofre tengo encerradas todas las conciencias ecológicas de todos los habitantes de la Tierra. Solo me faltan las vuestras. Dadme vuestras conciencias ecológicas y yo, Sekai, me convertiré en el emperador de un planeta contaminado. Cuando le dé la vuelta al gran reloj de arena, empezará la cuenta atrás. Y cuando el último granito caiga, vosotros os quedaréis sin conciencia ecológica, sin conocimiento, sin cultura. Seréis unos ignorantes y os convertiréis en mis esclavos. Yo soy Sekai del desierto, el rey, y el rey de la tierra seré. Escucha bien lo que voy a decir, porque no lo voy a repetir. Te lo digo a ti y solo a ti, y si lo digo es porque sí. La vida con agua se va a acabar, y a partir de ahora va a cambiar. Persona, planta o animal, mis esclavos todos serán. Tú te crees muy especial y que nunca nada te va a faltar. Pero tú no sabes que el agua se acaba y yo soy el rey. Cuando era yo un niño no quería jugar conmigo, porque todos decidisteis que yo era un aburrido. Yo soy Sekai del desierto, el rey, y pronto tú mi esclavo serás. El agua dulce se evaporará y la vida se acabará. Solo quedan 30 minutos para que yo sea el dueño de todo el planeta. Si queréis electricidad, me la deberéis comprar a mí. Si queréis gasolina, me la compraréis a mí. Si queréis agua potable, me la compraréis a mí. ¡Adiós, esclavos! ¡Adiós! Volveré en 30 minutos y me coronaréis emperador del desierto, emperador de la tierra contaminada. Señoras y señores, llegados desde los planetas más limpios y ecológicos de la galaxia, llevan para salvar la vida vegetal, animal y humana de la Tierra los superhéroes más deseados por todos. Ellos son Superecos. Presentamos a Solarium, que extrae la energía directamente del sol. Aqualum, la fuerza del agua. Y Eolis, la energía del viento. Llegar tarde. Sekai, es más inteligente de lo que pensábamos. Todo está perdido. Un momento. Si detenemos el tiempo, podremos salvar el planeta. ¡Sí! ¡Detengamos el tiempo! Si conseguimos abrir el cofre, podremos salvar el planeta.
planeta Tierra morirá contaminado. El planeta Tierra morirá contaminado. Un momento. Sí, 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 sí. Eso no es del todo cierto. Eso no es del todo cierto. Por suerte, hemos llegado a tiempo. Y Sekai todavía no ha robado las conciencias ecológicas de los niños y niñas de... ¿Cómo decís que se llama este pueblo? Oropesa. Oropesa. Oropesa es el pueblo elegido. Oropesa es el pueblo elegido para salvar al planeta Tierra de la contaminación. ¿Cómo? Mirad, en el ordenador de Sekai dice que para que Sekai no consiga su objetivo, hemos de conseguir juntar todos los colores del arco iris, también llamado Arc-en-Ciel, Arc de San Martín, The Rainbow. Sí, sí, ¿qué? Si conseguimos juntar todos los colores del arco iris, encontraremos el código secreto que abre el cofre de las conciencias. Si conseguimos abrir el cofre de las conciencias, el tiempo se parará. Las conciencias saldrán volando y todas y cada una de estas personas recuperarán su conciencia ecológica. Y ellos serán los que salvarán al planeta Tierra de la contaminación. ¿Pero qué dices, hombre? Pero esta tía no sabe. No tienes ni idea. ¿Tenéis una idea mejor? Hombre, pues claro. No. ¿Tenéis alguna idea? Por supuesto. No, no, no. Yo salgo y luego... Vale. Sí. Tampoco. No es fácil. ¿Sabéis cantar? Sí. ¿Sabéis bailar? Claro. Entonces, tenéis la solución para nuestro problema. Yo no tengo nada. A mí no me digas que yo no tengo solución ni nada. Mirad. Cada color se encuentra escondido detrás de un juego o una canción. Si conseguís que todos los niños y niñas de... ¿Cómo se llamaba este pueblo? Que no... Oropesa. Si conseguís que todos los niños y niñas de Oropesa canten, bailen y jueguen con nuestras canciones, recuperaremos los colores del arco iris. El cofre se abrirá, el tiempo se parará y el planeta Tierra se salvará. ¡Sí! Pero un momento. Ah, sí. ¿Y quién cantará? ¡Ay, yo! ¡Por favor! ¡Yo! ¡Que yo canto muy bien! A ver, yo, ¿a cuál? Hazte un poquito sí, hacia un lado. ¡Yo! ¡Por favor! Eolis, yo. Tú cantarás. ¡Sí! Sí, yo cantaré, pero ¿quién bailará? ¡Ay, yo! ¿Vosotros? Sí, yo. ¡Ella! Aqualung, tú bailarás. ¡Ay, qué bien! Y todos salvaremos el planeta. ¿Preparados? ¡Venga, todo el mundo arriba! Estamos aquí, vamos a empezar. ¡Venga, esos brazos en movimiento! La fiesta ya comienza y no puede parar. ¡Venga! Ven a cosechar la fiesta mesa. Si no participas, la fiesta se marchará. Cintura y movimiento.
nada se mueva y no pare de rodar. Las dos manos en la cabeza y movemos hacia un lado y hacia el otro, diciendo que no y diciendo que sí. Verás que viendo pasa y aprendes a respetar las cosas que rodean a toda la humanidad. Estaremos juntos, nos la vamos a pelear, respetando la vida y la neta, se salvará. ¿Queréis bailar? Que el cuerpo se mueva, todo el cuerpo en bailar, todo el cuerpo en movimiento, cabeza, pies, cintura, manos, todo el cuerpo a la vez. Venga, todos, queréis bailar, queremos bailar, queréis cantar, queremos cantar. Muy bien, bailando. ¿Color? Busca, tiene que estar el color. ¿Dónde? Por alguna parte. Bueno, voy a mirar el ordenador. Sí, mira. Ah, que dice que tenemos que contestar una pregunta. Una pregunta, ¿vale? Sí. Todo el mundo, máxima concentración. Tenemos que acertarlas, ¿de acuerdo? Vale. Pregunta de Sekai. Para conseguir los colores, debéis contestar cada vez a una cuestión. Ah, concentración. Primera pregunta. En el contenedor de color azul lanzaremos... ¿En el contenedor de color azul? No lo sé, ¿el contenedor azul? ¿Quién lo sabe? Papel y cartón. ¿Papel y cartón? ¿Puede ser? Sí, papel y cartón, ¿todo el mundo coincide? Voy a escribir, ¿de acuerdo? Papel y cartón. Y... Enter. ¿Será correcta? ¡Correcto! Venga, detened el tiempo. Sí. ¿No funciona? ¡Abrid el cofre! No funciona. Es verdad. Están, pero si tenemos todos los colores. A ver qué dice el ordenador de Sekai. Dice... Ah, claro. Está claro. Según Sekai... El añil es el color del cielo donde vive el arco iris. Y la clave del cofre está formada por todos los números que cada color tiene en la tabla Pantone. Eso quiere decir que hemos de reunir los 6 colores que faltan del arco iris. Estos colores tienen un número Pantone y todos juntos abren el cofre de las conciencias y detienen el tiempo. ¿Alguien ha entendido una palabra? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Pero si esto es más difícil que las tablas de multiplicar. Ah, no te preocupes porque yo sé las tablas de multiplicar. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Y ellas también? ¿Sí? Por supuesto, ¿a que sí? A ver si es verdad. Esas tablas de multiplicar. Venga, todo el mundo, atención. Arriba, chicos. Venga, esos culos arriba, que estamos bailando. Muy atentos a las tablas de multiplicar. Necesito ayuda, ¿eh? La canción de multiplicar, los números vas a estudiar. Si quieres ser inteligente y muy pronto descubrirás que es muy fácil de encontrar el secreto de las madres cuando empiezas a estudiar. ¡Atención! Como dije, empezamos fácil con la tabla de 1. La tabla de 1. Todo el mundo bien alto.
Colores como por ejemplo el azul, debemos viajar al mar, pasar por arriba de las nubes y bailar. Pero, ¿cómo
podemos hacer esto? Haciendo un tren. Ah, claro, viajando en tren. ¿Sabéis hacer un tren? Sí, yo creo que sí. ¿Sí, verdad? Pues venga, todo el mundo a hacer un tren. Los que sepáis, los que no sepáis, pues no lo hacemos. ¿Vale? Un tren bien largo. Y despacito. ¿Vale? Venga, venga, que sale el tren. Madre mía, menudo tren. Buen color por todo el mundo, vas a viajar. Yeah.
y como... ¿El naranja? ¿Será el naranja? A ver... Ah, sí, dice que para conseguir el color naranja debemos conseguir jugar con unas pelotas. Pero, ¿y quién ha traído pelotas aquí? ¿No íbamos a salvar el mundo? Uy, no lo sé. ¿Habéis traído pelotas vosotros? ¿No? Sí, seguro. ¡Ah! ¡Que las traiga Qualum! ¡Venga! ¡Pelota! ¡Y con cuidadito! Somos. Ya tenemos otro, pero... otro color, ¿no? Pues a ver qué nos dice el ordenador. Dice... El violeta. A ver,
Para conseguir el color violeta, debemos bailar todos exactamente igual. La música sonará y con los pies haremos un vals. Un vals. ¿Alguien sabe cómo bailar un vals? Mira, yo me sé que primero hay que buscarse una pareja. ¿Todo el mundo tiene pareja? Venga, y luego, una vez ya tenemos la pareja, nos tenemos que coger a nuestra pareja. Una vez tenemos la pareja, ya todo el mundo tiene pareja. Mirad, cogeremos a nuestra pareja de la cintura, de la cinturita, ¿vale? Y con la mano que todavía nos queda libre, nos cogeremos una mano con la otra. Y la canción sonará algo parecido a... Pum, cha, cha, pum, cha, pum, cha, cha, pum, cha, pum, cha, cha, pum, cha. ¡Atención, que empezamos! ¡Venga bailando! En el lateral izquierdo hay mucho espacio. Anda, mirad, mirad, por aquí hay un montón de sitio, mirad. Chicos, chicas, veníos para acá todo el mundo, mirad. Aquí hay un montón de sitio. Estaría bien que aprendiéramos a separar lo que a la basura cada día vamos a tirar. Arriba sus manos. Palmas. 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 Samba. ¡Hey! Atención. Puños y brazos. Puños y brazos. Puños y brazos. Puños y brazos. ¡Oh! Brazos arriba. Culo abajo. Brazos arriba. Venga, brazos, piernas arriba. Y una vuelta, venga, venga, esa vuelta. Palmas. 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 Samba. Puños y brazos. Puños y brazos. Puños y brazos. Puños y brazos. Culo arriba. Brazos arriba. Culo abajo. Brazos arriba. Arriba sus pies. Hop, 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 hop. Vuelta. Hop, 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 hop. Y venga cada uno que busque su pareja porque continúa el bar. Venga, se va. Busca vuestra pareja que continúa. ¡Cambio de pareja!
profesionales, pero... pero casi no nos queda tiempo. Venga, corre, pregúntense que hay concentración. Si vamos a lavar el coche, ¿dónde ahorraremos más agua? ¿El coche? ¿En un túnel de lavado? ¿O en casa con la manguera de agua potable? ¡Ajá! Yo lo sé. ¿Sí? Ahora sí que me voy a equivocar. Con la manguera de agua potable, porque así tú decides... ¡Uy! Yo creo que sí, así tú decides cuándo apagar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Por claro, supuesto. Con la manguera. Y así luego cerramos, sí. En un túnel de lavado, porque así... Cierro el grifo cuando quiero. Sí. Intro. ¡Egolis! ¡No lo vais a conseguir! ¡Superecos! ¡Estáis acabados! ¡Yo, Sekai, seré el emperador de la tierra contaminada! ¡Sí, rectifico! En el túnel de lavado. Intro. ¡Correcto! ¡Qué susto! ¡5 segundos! ¡Ay, qué color era! ¿Color? ¿Violeta era? ¡Morado, sí! ¡Intro! ¡Sí! ¡Poco más que esto no ha salido! ¡Venga! ¡Que ya tenemos otro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Choca! ¡Todo el mundo choca! ¿Cuántos nos faltan? ¡Dos! Nos faltan dos, porque ¿cuántos eran? ¡El rojo! Voy a buscar, a ver qué dice para conseguir el rojo, dice... El ordenador de Sekai dice... ¡Que hemos cometido dos errores! ¡Por mi culpa solo no, también por la tuya! Bueno, dice... Que nos van a hacer una pregunta trampa. ¡Atención, por favor! Si no lo conseguimos responder correctamente... ¡Nunca podremos abrir el cofre! ¡Concentración, todo el mundo! ¡Que tenemos que conseguir abrir el cofre! ¿Preparados? Pregunta de Sekai. ¿Cuándo ahorraréis más agua? Sí. ¿Cuando os ducháis o cuando llenáis la bañera? Ahora sí que lo sé. Sí. Cuidadito. Sí, cuando llenamos la bañera. Mejor tiene sus motivos. Puedo argumentarme, porque llegamos la bañera, me ducho yo, se ducha ella, te duchas tú, nos duchamos todos y así economizamos agua. ¿Has dicho nos duchamos todos? Sí. ¡Pero qué asco! Eso es antihigiénico, Eolis, por favor. Entonces, ¿cuál es la correcta? No. La respuesta rápida es... nos vamos a poner todos de pie para hacer la respuesta. Mirad. Para hacer la respuesta correcta, necesitamos estirar el brazo al cielo, abrir el agua y hacer una duchita rápida. A ver, levantamos la mano, abrimos el grifo y hacemos una duchita rápida. ¡Una duchita rápida! ¡Por supuesto! ¡Una duchita rápida! ¡Una duchita rápida! Bueno, no tan rápida no, ¿eh? Que hay que limpiarse entre los deditos de los pies también, sí. Y en el sobaquillo. Esta es la respuesta correcta. Sí. Ducha rápida. Vale. Perfecto, ponlo. Pues apunto. Muy bien, chicos, muy bien. Es más ecológico si hacemos una duchita rápida. Intro. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Tenéis 8 segundos para conseguir el gol! ¡Venga, que este ya tenemos! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Tenemos que bailar la canción de los juegos. Ay, sí. Ponla y verás. Yo voy diciendo y ellos van bailando como yo voy diciendo. ¿Sí? Sí. ¿Todo el mundo bailar es como diga Eolis? ¿Sí? Pues venga, todo el mundo arriba, que empieza la canción de los juegos. ¡Perfecto! ¡Todo el mundo baila! Venga, moviendo los pies. Mira, cómo baila Eolis. Una vueltecita.
es lo más importante del coro. ¿Sabrías decir cuáles son las energías renovables más importantes? ¡Ostras! Bueno, yo me sé la mía, porque la mía es la más importante, la solar. ¿La solar? Sí. Pero son cuatro, ¿cuáles son las otras tres? Son cuatro. ¿La solar? ¿La del agua es, cómo se llama? La hidráulica. ¿Hidráulica? La hidráulica. Entonces tenemos... La solar, la hidráulica... ¿La tuya cuál es, Eoli? La del aire. ¡Ah, eólica! La eólica. ¿Y la de la tierra? ¿Y la de la tierra, sabéis? ¿Cuál es? La biomasa... La geotérmica. Geotérmica, la del de calor de la tierra. Entonces, sí. Solar, hidráulica, eólica y geotérmica. Ostras, es muy largo, ¿eh? Solar, hidráulica, eólica, geotérmica y... ¡Intro! ¡Co-co-co! ¡Correcto! ¡Sí! ¡No puedo creer! ¡Sí! ¡Tenéis 4 segundos para decir un color! ¡4! ¡El verde! ¡3! ¡Color verde! ¡Imprimir! ¡Cero! ¡Imprimir! 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 ¡Im
una cosa. ¿Que yo? No quiero contaminar. ¿Y vosotros? ¡Pues venga, que se note! ¡Arriba todo el mundo! Ni una, ni media, ninguna. Yo no quiero contaminar. No, no. Yo no quiero contaminar porque no me dan dos. Ni dos, ni una, ni media, ninguna. Yo no quiero contaminar. ¡Y venga! ¡Hop, hop, hop, hey! ¡Hop, hop, hop, hey! ¡Hop, hop, hop, hey! ¡Hop, hop, hop, hey! Yo no quiero contaminar porque no me dan tres. Ni tres, ni dos, ni una, ni media, ninguna. Yo no quiero contaminar. No, no. Yo no quiero contaminar porque no me dan cuatro. Ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una, ni media, ninguna. Yo no quiero contaminar. No quiero contaminar porque no me dan seis. Ni seis, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, ni media, ni ninguna. Yo no quiero contaminar. Ni seis, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una, ni media, ninguna. Yo no quiero contaminar. Yo no quiero contaminar porque no me dan ocho. Ni ocho, ni siete, ni seis, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una, ni media, ninguna. No quiero contaminar. Del arco iris. Sí. ¿Qué os parece? ¿De acuerdo? ¡Venga! ¡Atención! ¡Oh! Ahí. ¡Venga! ¡Esos caballeros del arco iris! ¡Preparados! ¡Venga, que esto lo sabéis! Soy mi chevalier, y el que diga que no tiene la cabeza dura. Bueno, pero es que... No, 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 no
más. Uy. Tengo muy malas noticias. ¿Qué pasa? Me llaman desde Central y me dicen que se calle está en Groenlandia. Pero, Solaris Groenlandia, gracias, está muy lejos de aquí. ¡Ya! Por eso mismo. Si se cae, llega a Groenlandia, deshará todo el hielo del casquete polar. Y entonces, pueblos como Oropesa, Urriana y otros tantos quedarán sumergidos bajo el nivel del mar. ¡Ay, qué desastre! Sí, 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 tenemos que irnos. Tenemos que irnos, pero ya. Pero, ¿y quién serán los superecos de Oropesa? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Mira, ella. ¡Ah, por ahí sale uno! ¿Y ella? Ah, ¿y ella? ¡Ostras! ¡Ay! ¿Sí? Hay muchísimos superecos aquí en Oropesa. Hay muchísimos superecos. Pero... ¿Qué pasa, Solaris? Yo pasé un test muy difícil para conseguir supereco. Venga. Os voy a hacer el mismo test. Primera pregunta. ¿Qué será más ecológico? ¿Llenar la bañera de agua? ¿O hacernos una duchita rápida? A ver, todos a la vez que se note una duchita rápida. Sí, sí, pues parece que lo llevan bien. Otra pregunta. ¿Qué será más ecológico? ¿Regar las plantas a mediodía o por la noche? Por la noche, muy bien. Lo llevan muy bien. Esta seguro que no la sabéis. Lo más importante, o una de las cosas más importantes que te enseñan cuando vas a ser supereco, es la postura de supereco. ¿Sabéis cómo es la postura de supereco? Es una cosa así, dice, ¡supereco! Todos juntos a la vez, ¡supereco! Otra vez, ¡supereco! Oye, pues sí, parece que están muy preparados. Pues venga, Eolis, enchúfale el turbo, porque nos vamos a Groenlandia a salvar el planeta de la inundación de Sekai. ¿Preparados, listos? ¡Salvad a Oropesa de la contaminación! Desde Villarreal. Buenas noches y hasta la próxima.